vamos a hacer una segunda parte del taller de hojas anchas. Nos subimos en un balcón de la casa de un amigo para poder visualizar un poquitito. Allá tengo un polinizador, no sé si se ve. Vamos a ver. Los agentes polinizadores visitan a esta... Ahí vuela, a las flores. Para que lleguen a tener sus semillas. Bien, la particularidad de este lapacho es... Vamos a darle un vistazo aquí. La floración. Si se fijan, es más gris, es más lila, un poco más lisácea, no sé, le podemos llamar así, la floración. En comparación con el lapacho de hojas pequeñas aserradas, el más grande, ese sí, su floración es más, digamos, rosada. Bien, ahora mira un poco las hojas. Las hojas, la vez pasada dijimos que eran anchas y no son aserradas. Ahí lo ven. Indistintamente, algunas son más grandes. Y esta es la hoja de nuestro lapacho. Siempre tiene penta, 5. Característico del lapacho. Así es. Y bueno, nada más eso queríamos mostrarles. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por ver el material. Hasta otro encuentro. Chao, chao. Thank you.